salir de este infierno. Bien, ahora solo queda la corriente principal. Disfruta. Carlos, aquí Jean. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. El control de tráfico.
Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Soy la Superpol. Dalo por hecho. No ha sido posible establecer la ruta. Por favor, vuelva a intentarlo. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. No les sale.
Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nikolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Oh, venga. Otra vez no. Viene a por mí. ¡Lo distraeré! ¡Espera! ¡Jill! ¡Jill, no! ¡Maldita sea! ¡Vamos, bestia inmunda! ¿Quieres...? Thank you.
Carlos, ¿me recibes? ¡Carlos! Necesito otra señal. Un mapa del área. Perfecto. ¿Qué ha sido eso? La puerta no se abre. Necesita corriente. Oh, Dios. Voy a quemar esta ropa. Un mapa del área. Perfecto. ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios. Voy a quemar esta ropa.
Carlos, ¿me oyes ahora? Jill, gracias a Dios. ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. Thank you.
con vida? Carlos, aquí Jill, ¿me recibes? Alto y claro. ¿Estás bien? Sí. El cabrón está muerto. Bien, que se joda. ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? Podrías haber muerto. No empieces. Hice lo que debía. Lo sé. En fin, gracias. El metro está listo para salir. Date prisa.
¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Kendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía a qué me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada, es que no es buen momento. En fin, oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. Ah, de eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. Si vas a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda, ¿eh? La llave está colgada en la pared. Ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creía. Thank you.
cómo librarnos de ese cabrón. Ve a la estación. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. Vamos, salgamos de aquí. Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes.
Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nathaniel Bard. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. ¡Vamos! No creerás que un chupatintas como Bard sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? Sí, no, déjalo. ¡Vamos, por ahí! Nikolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nikolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? No es mi novia. Pero sí que es especial. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía.